Liniers, 1-0 Vélez frente a Estudiantes. El primer córner del Turu sobre ese sector fue el primer palo y no trajo consecuencias. El segundo buscó largo al metro 93 del hombre de Leones. Pellegrino el cabezazo. Y los jugadores están muy, muy nerviosos. Incluso hubo que suspender recién el partido en los instantes porque había entrado un perrito que ya sacó el comisario deportivo. 0-0. Un cambio de botines, el número 9 Ferreira se cambió los botines. La pelota viene por el número 7, estaban jugando Calderón. Se ponen larga para pase, mete pase al área. ¡Qué peligro! Se viene por la izquierda, cruce. Se están ubicando para Flores. Se viene el Pandolfi, la pone larga para Flores. Se está volviendo como puede. El número 4, Diego Cape, perdió. La dejó para Flores, ponía para Pandolfi. Se viene el Turu Flores, infracción de Prátola. Muy dura una pared, Prátola, obstrucción afuera del área, 7 metros. Hay amarilla para Prátola, el tiro libre para Vélez. Vamos con la información. Informa Cash, el paraíso del verano donde veranean los campeones. Balneario 4, Punta Mogote. Gol de River Plate, Crespo. El 7 es local, River 1, Racing 0. Por el número 11 creo que el Turu Flores. Mire cómo la puede invocar el Turu. Está a un costado de la bola para darle todo el efecto sobre la mano izquierda de Giorno, que pone cuatro hombres. Elizondo que hice más atrás. Para mí que viene el pase para Galeano. Vamos a ver, vamos a ver. El Turu, le tengo fe al Turu. Allá va el Turu Flores, pega el arco, rebotaba la barrera, otra vez se viene por la derecha. El balón, el Turu levantó el centro, está devolviendo como puede de Diego Capria. El balón le queda para el número 3, Cardoso. Había mano de Paz. Dice que sigue Elizondo, lo están sacando por la izquierda mal. Recupera Barbina. Sale otra vez con la pelota de Adrián Paz en la mitad de la cancha. Se viene arriba, juega por el medio, corre Cristian Macedas. Tocaba el balón, Ervin la saca, tres cuartos de cancha, cuidado. Se viene ahora Capre con todo. Bien, el negrito Vanegas. Va a salir por el lateral y la tiró por el costado, casi en el final. Ataque de Estudiantes. De la pelota al tiro libre, cerca Gómez. Toca hacer el patrullero. Allá salió con Gómez para Cristian Maceo. Otra vez va la marca Capria. La juegan por el medio. Tocaban por el rifle. Pandolfi estaba perdiendo frente a la marca del número 5, Piguín. Allá viene Piguín. La mitad del terreno. Se quiere hacer patrón del medio. Le juega larga para Víctor Hugo Ferreira. Dejó por el camino al negro Vanega. Buena. Otra más. Dejó por el camino también al número 4, Tote Galeno, pero cruzó Pellegrino. Bárbaro la torre. La sacó por el lateral y lo empujaba ahora Calderón. El árbitro le dice: por Calderón. Pasa el saque largo, la mete al área. Juega para Ferreira. Devolvía con el muslo. El negrito Vanegas. Y otra vez Vanegas. Buena. Frente a la marca, el número 8. Alto del rulo, sacaba la pelota, la juega por la izquierda Vanegas, allá viene la pelota por el número 3, el Pacha Cardoso, un ataque de Vélez, la cambian por la derecha, la juegan, la ponen en el pecho y la baja bien Verón, la juega otra vez por la derecha y la toca cortito para el Toti Galeano, se mete el Toti también, se mete a Sal, la pelota viene para Verón, buena puerta, se viene por la derecha, la van a jugar bien, la juegan sobre el primer palo, le queda para Cristian Maceo, ya viene también Pandolfi, la tocó Pandolfi, se le fue por el final, será que reponer desde el arco el número 1 de Estudiantes. 20 minutos clavados, gana Vélez 1-0 y por Municipal se viene allá con la pelota al negro Gómez, la levantó, la empaló para ponerse en el pecho, el número 4, el Toti Galeano, el 10 metros terreno de Estudiantes, la están cambiando, la ponen para Sad, otra vez el Turco, aguarda la marca de tres hombres, la ubica por el medio, la pelota viene para aquí, se macea, le puede pegar el arco y la magra, dejó dos hombres por el camino, recoge el balón Pandolfi, buena jugada, se mete el rifle, para Flores, está el gol, no puede, hay posición adelantada anterior, pero qué buen movimiento del rifle Pandolfi, me gustó el chico, sin tirar el tiro, puso el costado para el hombre que entraba, Osvaldo. De primera, GAN, Sociedad Anónima, Servicios Especiales de Seguridad, Uruguay 390, piso séptimo, oficinas A y B, Buenos Aires. Le pegó Adrián, pasa el primer palo, arriba dos cabos, ay, 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 ay. Cuando se metía con todo, Ervin y también Capria, tocabo, se quedó con la bola para Vélez, 29 minutos clavados, 1-0 Vélez frente a Estudiantes y por Municipal, comenta el elegante Osvaldo Rao. Estudiantes de La Plata tiene más tiempo la pelota, pero no la sabe dosificar bien. Vélez se retrasó demasiado. Muy separados por la izquierda Flores, por la derecha Azate. La pelota sale por Macedas. En el final, Cristian Macedas juega para Cardoso, toca la mitad de la cancha para Macedas. Se viene Cristian, le va a pegar al arco, 30 metros, le pegó el arco. La pelota sale sobre la mano izquierda de Giorno, que deja salir frente al aplauso de la platea de Vélez. Tendrá que reponer desde el final el número uno del equipo de Estudiantes de La Plata. Estamos llegando ya a los 30 minutos del primer tiempo. Está 1-0 Vélez frente a Estudiantes. Dice que sigue el árbitro. Recogió la pelota el número 3, Gonzalo Gaitán, la juega para Capria, la pisó y se cayó. Él se cae con la pelota. Y ahora retención le cobraron, Osvaldo. Retención, se quedó con la pelota debajo del cuerpo. Vélez ha caído en un pozo, especialmente en la zona del medio campo. Hay que retener más las pelotas. Y esto que hace Cardoso ahora. Proyectarse para que no se vaya Adrián Paz por la derecha. Cardoso la juega para Cristian Maceo, la toca para Cardoso, se viene el Pacha, casi como puntero, va a levantar el centro del área al punto del penal. La estaba recogiendo el rifle Pandolfi, sacaba como podía Prátola. Completa Piguín en la mitad de la cancha, recupera Vélez. Sale el sol para Vélez, la juega otra vez el negro Gómez. Toca por la izquierda para Cardoso. Y otra vez la pelota viene para el número 10. Venía la pelota para Pandolfi, estaba recogiendo a medias Capria. La pelota sale por Pandolfi, mete sobre el primer palo. La están jugando para Flores, me gusta, le va a pegar. Se metió al área Flores, dejó por el camino a Prátola, pero estaba sacando Prátola.
pasó la media. Recoge bien Cristian Maceras. Allá se viene Maceras. El toque corto para el Turu. Me gusta el Turu. La pone ahora cortita para Verón. Sacaban para Pandolfi. Está recogiendo Piquín. Sale con Gonzalo Gaitán. Juega la mitad de la cancha para José Luis Calderón. Se viene Calderón. Se mete en terreno de Vélez. Metió un pelotazo largo para Adrián Paz. Cuidado. Se viene Adrián Paz. Va a levantar el centro sobre el segundo palo. Muy pasado, muy arriba, se viene por el final. Le sacó la amarilla o habrá hecho algún gesto, pero que no estaba amonestado. No, hizo un gesto, Cristian, le sacó la amarilla. Bien sacada por el árbitro porque lo engancha de atrás. Es una falta evidente. Hizo un gesto y dijo algo. Automáticamente el árbitro sacó la roja y lo expulsó. Y ahora se viene la noche para Estudiantes. Pierde 1-0 y con 10 jugadores. Una jugada diferente, un clásico diferente. Mediplan, un clásico en protección médica. La pelota viene por Cardoso, tres cuartos de cancha, la juega para el True Flores, la amagó, falta de Capria. Dice que sigue el árbitro, le queda para el patrullero Gómez. Allá se viene el número 5, la cambia por izquierda. La pelota viene para Cardoso, va a levantar el centro de la área, el amague frente a Peguín, el toque corto para el rifle Pandolfi. Va a dejar en los pies del capitán, salía la pelota por Pasedas, la juega por izquierda. Allá se viene para el amague, el centro de Cardoso, todavía no. Sacaba la pelota a medias, Capria completa el Rulo París, la saca por el lateral. Saque de manos para Fidel. Se preguntaba Osvaldo por la actitud de Vélez. Por lo menos me gusta, está intentando más. Siempre, y ahora tiene que aprovechar porque Calderón era el hombre que marcaba a Walter Verón en la subida y también a Cecilio Galeano. Ahora, seguramente Adrián Paz no se podrá ir tanto y va a quedar solamente el número 3 de Estudiantes de La Plata, París, para marcar a dos hombres de Vélez. Por allí creo que está devolviendo mal para el patrullero Gómez, pero recupera el patrullero frente a Capre, en fracción del número 10 de Estudiantes. Se viene Gómez, la cambian por la derecha, la pelota devolvía a Gaitán, sale por el medio, pero el número 11 ya se viene con todo, el número 11 Adrián Paz, se viene frente a la marca del negro Vanegas, hace una maga, infracción de Vanegas, ¿por qué no dejó seguir el árbitro? Si la pelota la tenía el hombro de Estudiantes. Tiene que seguir, pero ahora Vélez está mucho más armado, por suerte. La pelota viene por Capria sobre el segundo palo, pasado, muy pasado. Va a cabecear Víctor Hugo Ferrir, la sacó por el final. Se viene el Tote, la cambia por la derecha. Allá se viene Basualdito Verón, va a levantar el centro, la pone sobre el primer palo. ¡Cabeceado Pandolfi! Se lo perdió el rifle, no pudo gatillar. Se viene con todo Vélez para el segundo. Allá sale Cardoso, le metió un centro, devuelve como puede Prátola. Y le está sacando a la mitad de cancha. Recoge Gómez, ahora por la derecha. Buena, buena, la sacan por la derecha. Para el Tote y Galeano. Pegale Totti, si tiene fe, le pegó el Totti. La pelota sale a metro y medio del palo izquierdo de Giorno. Me gusta el movimiento táctico de Vélez en el último minuto, Osvaldo. Prácticamente Estudiantes se está refugiando en su área. Deja solamente a Víctor Ferreira adelante y Adrián Paz, que a veces va por la izquierda, a veces por la derecha, pero ahora está muy solo. Están muy solos los hombres de Estudiantes adelante. Va a devolver Vanegas. Se viene por la derecha, se caía Víctor Hugo Ferreira. La pelota sale por Vanegas. Se levanta, la juega la mitad de la cancha. No hay nadie de Vélez. Se tiene que ir por el lateral. Saque de manos en la mitad. Aparte el gol, aparte el gol. No, aparte el gol, sí, sí. Yo creo que, como viene la historia, lo que recién realizó una barbaridad. Sale Capri en la mitad de la cancha, juega para Hervir. Allá lo está atorando Walter Verón. La pelota viene para el Totti Galeano. Buena tarea del Totti también. La saca por el medio. Recogía Capri. El pelotazo largo que venía allá para la cabeza del número 3 Gaitán. Pero sale y domina Pelegrini. Se vuelve completa Arvin, se la deja los pies al negro Gómez. Otra vez, se viene Pandolfi, pone al Turu, la pone larga para el número 9, allá viene Azad. Se viene Azad por la derecha, la marca de Piguín, lo va a dejar por el camino, frenó Azad. Se viene, mete el centro de la muerte, metió el centro, rebotaba la pelota en Prátola. La pelota sale por el final, será que hacerse el tiro de esquina para Vélez, que sigue atacando. Se siente el segundo de Vélez, viene el centro de Azad, entró Manflores y Pandolfi, los hombres que siempre entran para el centro. Pegó en el pecho del hombre de Estudiante y se fue al córner. La pelota saldrá por la derecha. Va a salir el juez de línea y dice, le controla la pelota. Y allá va el Turu Flores para meterle un zurdazo. Allá va el Turu, la metió sobre el primer palo. Arriba va Vélez, no podía vacilar. Está devolviendo Piggy en la mitad de la cancha y la están dejando sobre el pecho de Víctor Hugo Ferreira. Tocó el patrullero Gómez, un fenómeno Gómez. Recoge la pelota Adrián Paz. Se viene la mitad de la cancha el hombre que juega en Vélez. Va a tocar, lo tiene cerca para jugar a Gaitán. Le pone un pelotazo muy largo, lo manda al muere. Y allá en el fondo está recogiendo el Pacha Cardoso, que ha quedado hasta como si fuera central, como si fuera el gran libero. Juega la pelota para Gómez, la saca a la mitad de la cancha para, en este caso, el Totti Galeano. Cambiaron de punta, qué bien, qué táctico que está Vélez en el fondo. Le juega otra vez para el número 3. Allá viene el Pacha Cardoso frente a la marca del Rulo París. Metió un pelotazo largo, lo sacan para Pandolfi. No podía llegar Daniel Capria. Y ahora está devolviendo Prato en la mitad de la cancha. Recoge el toque para llegar hasta el final. Cardoso para el centro y el segundo, el centro queda para Sol. Le rueda la pelota, el turco la quería agarrar con la zurda, le rebotó en la derecha.
¡Ay, Azad! No es la tarde del turco, ya van varias. La pelota viene para Peguín. Juega tres cuartos de cancha, metió un pelotazo largo para Adrián Paz. Se viene por la contra Estudiantes, se allá va a acusarlo Pellegrino. Se va Paz, va a meter para Ferreira, el centro viene para Ferreira. ¡Cuidado, Ferreira! ¡Docamo! ¡Docamo, Docamo, 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 Docamo! ¡Juan Carlos Docamo! Estuvo negándole el empate para Estudiantes cuando venía al centro en el aire. Ferreira y Docamo la mano, tiro al córner, Osvaldo. Es el tercero, Capia de la derecha. Terrible, ya le va a pegar Capria. Va a sacar un pelotazo, el corre, viene de Capria al primer palo. Sacó Walter Verón, tiene que hacerse el saque de manos para Vélez. Llegando ya los 45 minutos, está clavado el juego, que en cualquier momento termina por el Elizondo. Gana Vélez 1 a 0, la bola viene por el final. Allá sale Pablito Alvir, saca un derechazo por la mano izquierda. De pronto es el número 4, el Totti Galeno, cuando dice el árbitro, les dije Elizondo, para que veas. 45 minutos, 30 segundos, Vélez 1, a los 8:30 Pellegrino, Estudiantes 0, terminó el primer tiempo. Por LS1 Radio Municipal, este fue el relato vibrante de Roberto La Rosa. León Maderas, fantasías y torneados de madera. Revestimiento, barrales, aglomerados, molduras, terciados, chapadur y cortes a medida. Maderas León, Avenida Rivadavia 7412, esquina Nazca. Teléfono 612-7380. Ahora se acuerdan que tiene que dejarse de decir, ¿no? Arranca el segundo tiempo. Por LS1 Radio Municipal, este es el relato vibrante de Roberto La Rosa. De pronto sale por Flores, se viene el defensa de cancha. Para la nave, el número 4, ya va a sentir la Capria. Mientras Flores se viene por encima de la nave, de centro atrás. Otra vez va a ubicarlo también, el número 8 París. Allá se viene con todo, tocaba la pelota, pero costado. Está ganando Bacía hasta el gol, ganando Bacía, ¡penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Lo tocó Giorno! ¡Penal eso! ¡Es penal eso! ¡Es penal eso, señor Elizondo! ¡Por favor! ¡Lo levantó en el aire! Allá va a cambiarla seguramente para Cristian Macedas. La bola viene para Cristian Macedas. La marca es del Rulo París. Pegale, Cristian, le pega el arco. Rebotaba en Prátola. Y está devolviendo Gaitán. Y fuera del área, juega mal. Capria devuelve justamente con todas las orejas de los hinchas Vélez. De bola viene para Cusaino, ya viene el turco, levantó el centro, segundo palo para el Turu Flores. El Turu Mago lo dejó hasta afuera, afuera la bola que estaba rebotando en Prato, la estiro de esquina para Vélez. El segundo tiempo lo va a hacer sobre la punta derecha, seguramente con pierna izquierda el Turu Flores. La quiso colocar bien el turco a la izquierda del arquero Giorno, si no pegan la pierna del hombre de Estudiantes, seguramente era el segundo. Vélez aprieta y aprieta cada vez más. El aliento de la gente de Vélez va a venir el tiro de esquina. Ya va a pegarle el número 11. Va a salir la bola por el Turu Flores. Va otra vez a Pellegrino a meterle ahora en el primer palo. La bola viene cortita para Hussein. Estaba sacando Capri en defensa. Le ponen para Adrián Paz. Recupera el patrullero Gómez. Lo estaban empujando de atrás. Pero recupera Gómez. Va a salir por el lateral. Se hace un nudo, se viene por el medio Gómez, salió por afuera, salió bien por afuera, tocó la pelota en corto, esta jugada otra vez para el número 4, el Totti Galeno, bueno del Totti, se viene por la derecha, qué pelotazo para Hussein, va a cruzarlo Prátola, Hussein ganó, creó medias Prátola también, tocó por laterales para Vélez, la tocaba ahora Prátola casi en el final, es lateral para Vélez que está decidido a arrancar más allá del 1-0. Atento la Rosa, viene por el medio, la estaban tocando la jugada otra vez, en un momento más estamos con el gol, se viene para el Totti Galeno, levantó con izquierda un centro de volvía como puede para ir, y le está quedando la pelota a Gaitán en la mitad de la cancha, quiere salir Estudiantes del encierro, no puede, le ganamos la pelota al Totti Galeano, va a salir ahora por la izquierda, la pelota va a ir para Sá, tirásela, la bola viene para Bacías, ahora sí a Sá, tocada cortita, juego para Cardoso, la bola rebota a Mampegui, le queda Cardoso, toca atrás, juega para Mauricio Pellegrino, vamos con la información. Sí. ¿Cómo está el banco, Osvaldo? ¿Cristian Rao o Alberto Mamones? Perantes se asoma al borde de la cancha y le pide movilidad a todo el equipo. La pelota viene otra vez para el número 11. Allá viene el Turu, va a ubicar la cortita, la pone en un centro. ¡Arco! Allá Giorno. Sobre el segundo palo, sobre el palo, zurdo. Se quedó con la bola y ya devuelve la vista de la cancha. ¡Atento la Rosa! Mete un derechazo para Adrián Paz. La pelota viene para Negro Gómez. Saca de cabeza mal hacia atrás. Le queda para Paz. La juega para Víctor Hugo Ferreira. Allá se viene el cordobés. La puede ubicar. Pone el pase largo para Adrián Paz. La baja Adrián. Frente a marca de Negro Vanegas. Viene el Negrito. Sacó de cabeza. Devuelve la vista del terrero. La pelota queda por el Pachacaroso. Juega la vista de la cancha. Sale para Cristian Macedas. Me gusta Vélez en la actitud. Se viene por la derecha, ha levantado mucho de los últimos partidos. La bola viene para Hussein. Allá viene el turquito, se viene por la derecha, lo puede ubicar Azad. Siempre la marca Capria, juega para Azad otra vez. Se viene el turco, le rebotó la bola. No es
el día, no es la tarde del Turco Azad. Y por el medio está saliendo Piguín para jugarla por el lateral. Devuelve el número 4, el Sotti Galeano. Está jugando en corto para Hussein. Otra vez en la visión de la cancha para el Sotti Galeano. Despacho, un pase largo para Azad. Devuelve Capri. Está sacando Piguín. La bola le queda para Víctor Hugo Ferreira en la mitad de la cancha. Esta es Radio Municipal, 710 AM, para quedarse con todo el país y la audiencia de Vélez Estudiantes. La bola viene por el medio. Está sacando Negro Gómez. Buen pelotazo, habilitado. Está habilitado el Turco Flores. Ese juez de línea. Son de terror, Son de terror los tres. El brote viene por Hussein. Va a la marca el número 3. Gaitán lo dejó por el camino. Hussein se mete al área. La quiere ubicar. La levantó muy corta. Devolvía Peguín. Recupera Vélez. El Negro Gómez la cambia. La abre por la izquierda. Ahí se mete Baceras. Pegale el arco. Se metió al área. La mague. Pegale Baceras. Afuera. Afuera, afuera. La pelota de Arrastrón. No quería entrar sobre el palo zurdo de Jorna. Le tocaron la bola, le rozaron la bola. Estaba Vélez para el segundo. Se lo merecía el capitán Cristian Baceda. Era gol de Vélez, la enganchó bien de zurda, le pegó de derecha, entraba junto al poste izquierdo, llegó la pierna del hombro de Estudiante. Pandolfi. Allá va el rifle Pandolfi para hacer ese tiro de esquina. Con pierna derecha el punto, el penal Pellegrino. La baja de cabeza la pone para Vanegas. Estaba cayéndose Pellegrino, sacaba Ervin como puede. Ella recupera la gente de Vélez en tres cuartos de cancha. Le queda para Cristian Macedas. Hace la mague, la está poniendo para el Turco Flores. Amagó frente a Ervin, lo deja por el camino. Falta Ervin, falta Ervin, se metió. Se metió el Turco, pegale el arco, se mete el Turco, pegale. Rebotaba la pelota de Usain. El arquero Usain, otra vez Pellegrino. La tiraron, era el Totti Galeano, un metegol entre Vélez que no puede entrar al arco que defiende Jorno. Milagro aquí en Linier, se salvó Estudiantes, Osvaldo. Milagro en el arco del Kennedy. Kennedy lo salvó a Jorno, tres veces rebotó la pelota. La pelota viene para Negro Gómez, está picando para Sad, está en posición adelantada. Ahora sí que es lo que estaba, Ahora sí, medio metro adelante. En un cuarto de cancha, cero libre para Estudiantes. Vamos con Huracán y San Lorenzo. Ese de Huracán, buen fútbol, San Lorenzo. Se va, lo deja para el 10, Pandolfi. El arquero Jorno. El arquero Jorno, monumental sobre el arco que va Kennedy. El número uno, el Estudiantes. Se viene el córner, luego después completamos. JJ, el tiro de esquina para Vélez. La hizo bien el Turco Azad, se la dio a Pandolfi para que haga el gol. Le pegó bien. Llegó la pierna salvadora del arquero. La pelota vendrá por el bronce. Bien es Flores, ¿sí? Le va a pegar el Turco. Se va a sacar, vamos a ver. La pelota que viene sobre el primer palo. Jorno no puede, sacó Ervin. Le queda para Baceda, para con el pecho Baceda. ¡Pegale! Rebotó en Ervin. El Negro Gómez, pegale Negro. La magre dejó un hombre por el camino, levantó. Pandolfi está habilitado. Está habilitado Pandolfi, que no estaba en la Baceda. Está habilitado Pandolfi, que no estaba en la Baceda, que no tenía nada que ver con la jugada. Pero si el árbitro se equivoca en un metro, ¿qué será? ¿Qué quedará para cuando está lejos de la jugada, Osvaldo? Qué malo este árbitro, que es malísimo. La pelota viene por el número 8. Allá viene Piguine, hace la mague. En el rubro París va a dejar por el camino al Negro Gómez. Va a tocar otra vez. Sacaba el Negro Gómez, el patrullero, tocó sirena. La jugó, tocó para atrás y juega para Pellegrino. Pasa ahí por la derecha, Mauricio. 22 minutos clavados, Vélez gana 1-0. Quiere mucho más. Aquí en el Manufital, 710 AM por Radio Municipal. Vélez Estudiantes. La bola viene para Sal. Buena jugada, dejó un hombre por el camino. Le pellizcó la pelota a Gaitán. Tocó para Jorno, que devuelve con su pie para jugar otra vez a Gaitán. Plancha del Turco Azad, dice que sigue el árbitro. La bola sale para Azad, estaba devolviendo Gaitán, sale fuera del área, completa Piguín. Dejó la mague, ganó la pelota Usain. Bueno, era el Turco, gran segundo tiempo. Se viene Usain. El árbitro dice que hay infracción. A 4 metros del área por la derecha. Qué bien el Turco, Osvaldo, qué jugadores. Esa la tuvo que cobrar, pero lo que más me entusiasma es que el Turco Azad se va metiendo en el partido. El tiro libre, ya va a venir la esperanza. Y acá viene Pellegrino sobre el palo derecho, sobre el segundo palo, a buscar sigilosamente y tranquilito. Que no te mire nadie, che. Voy por el segundo palo. Allá le va a pegar el Turco Flores. Tres hombres en la barrera y Sondo que le dice, creo que son las barreras más largas del fútbol argentino las que cobran. ¿Puede estar el Turco para Galeano? No. Le pega ya sobre el segundo palo para Pellegrino, para Macedo. Devuelve contra el final, Ervin. Tiro de esquina para Vélez. Esto y lo va a hacer el Turco Flores. Está encerrado Estudiantes, no puede salir. Está por caer el gol de Vélez. Le va a pegar ya el Turco Flores. Carlos Tarula, Sociedad Anónima, servicios a jubilados, pensionados y demás obras sociales sin cargo. Avenida Rivadavia, 7358, Capital. Allá vendrá con pierna derecha sobre el arco del barrio Kennedy. Allá le pegó. Le pegó el Turco Flores pasado a Azad. El mano tío Jorno se la sacó de cabeza a Azad.
sacó Pellegrino un zurdazo a la mitad de la cancha. Vamos, Pandolfi. Me gusta, toca el Turu. Allá viene el Turu. Se quiere meter en terreno del equipo estudiante. Va a la marca Plata, lo deja por el camino. Se viene el Turu con todo. Tres que atacan de Vélez, dos que defienden. Se viene con todo el Turu. Hace la voz, Turu, andate al medio. El Turu para el gol, el Turu, 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 Turu. ¡Gol! Cuando salía también Cape, lo deja por el camino, se mete por adentro de izquierda a derecha, la pone sobre la mano zurda del arquero Chorro, que no podía ni volando de palo a palo, se quedó con una obra maestra del Turu Flores. Tenía que aparecer el Turu, es de estos el Turu, es espectacular para definir en 34 minutos la obra de arte del Turu Flores por el hombro de Caseros. Venegas 2-0. Cuando nadie espera algo distinto, aparece Flores. Enganche de izquierda, pelotazo de derecha cruzado, Villarno. El rifle. Apúntele, Pandolfi. Gatilló un borbollón. Entraba el rifle, puso el piecito derecho. Vélez es toda alegría. Gana 4-0. Pandolfi, el segundo en 37 minutos. Te dije que me ponía contento porque el turco se metía en el partido. Y se metió en el partido. Y Vélez que levantó. Y todos los aplausos, todos. Para el Negro Gómez, que patrulló como un loco, no se quiere ir, quiere seguir jugando, pero Bianchi quiere hacer goles, lo saca a Gómez y lo pone a Pose, ¿no? Este ingresó con la casaca número 16, Martín Pose. Muy bien. El estudiante Roberto salió Orbini y entró con el 15, Carlos Encier. Te lo decía, me parece que viene la goleada y la goleada viene, ya van 4-0, ¿eh? La bola viene por izquierda, allá se viene el centro que puede venir por el número 11, viene Flores y la maga lo va a dejar por el camino a Capria. Flores con el centro, la puso cortita, estaba volviendo contra su sector, sacaba Keitar, no le queda para Pose y fuera del área, allá va el número 9, el Turco Azar ha trabajado muchísimo, no le sale quizá a veces las cosas, pero lo que trabajó Azar fue terrible. La bola viene para Usain, allá viene el Turquito, la pone para Cardoso, estaba devolviendo de cabeza a Capria y la bola le viene al número 11. Allá está jugando el Turu Flores, el amaga y vamos a ver. El Turu quiere amagar frente a Capre. Ya le hizo pasar un papelón terrible. Levantó el centro, estaba sacando ahora como puede. En este caso, reiterame la variante. El que se retiró, disculpame, el que se retiró fue París, ¿eh? Bueno, son parecidos, ¿no? Y sí, con Hervir. La bola sale por Capria. Ella se viene el número 10. Va a ubicar la mitad de la cancha. El pelotazo viene de Capria. Puso larga. Ya se viene Palermo. Está cerrando el Totti Galeano.
y la reventó por el lateral. Otra vez para Capri, la maga, deja por el camino al número 3 Cardoso. Siempre Capri con la pelota. Lo deja por el camino, se mete el cuarto de cancha, quiere meter de derecha en medio. Allá viene la pelota para poner el Moreno, pega el arco. En la pelota viene por Asensi y le pega el arco desviado. Muy, muy desviado. La pelota sale afuera del área. El tiro libre que vendrá para el número 1, Giorno, la va a reponer a 3 cuartos de cancha. El pelotazo largo que viene para la gente, era para poner más estudiante. La baja de cabeza, está devolviendo Vanegas, la saca por lateral, la va a recuperar Cardoso, sí, Pachita, sí, llegó, va a salir por lateral, la juega en corto para Mauricio Pereira, el hombre que arrancó el primer suspiro aquí en la cancha de Vélez. La pelota de Cardoso, fuerte Cardoso, le fue durísimo a Palermo, que también fue duro bajo, y lateral viene para Cardoso, la juega para Sad, toca para Hussein, toca para Cardoso, la están triangulando, juega atrás para Hussein, fuerte la, y se va a tener que ir el día, me parece. Lo echaron, no, amarilla para Capria. Hay determinadas jugadas que son con mala intención, Osvaldo. Están nerviosos, muy nerviosos la gente de Estudiantes. 4-0, ven la primera vez tan cerquita. Sí, 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 el tiro libre que va a venir otra vez por el número 3 Cardoso. Lo hable la actitud implausible de Estudiantes de La Plata, de su hinchada, Siga gritando a pesar de que pierden 4-0. Esto no se ve todos los días tampoco. La pelota viene para Sal en 3 cuartos de cancha. Estamos casi en el final. 45 metros clavados. La bola viene para Hussein. Va a dejar para Pose. Allá viene el balón para el Totti Galeno. Vélez. Cuando dice el árbitro que había falta de Pose sobre el número 3 Gaitán. Tiro libre en un cuarto de cancha. Para la gente de Vélez también aplaude a la gente de Estudiantes. Y la gente de Estudiantes grita el Fortín, el Fortín. Y Elizondo dice, señores, en 45 minutos 30 segundos, Vélez. Escuche, escuche, dice Vélez, escuche. Impresionante Vélez en este final electrizante para ganar 4-0. En el primer tiempo, 8:30 Mauricio Pellegrino. En el segundo tiempo, las 34 Flores, a las 35 Pandolfi. Y otra vez el Rizzo, a las 37, final. Vélez 4, Estudiantes 0.